Bueno, orain ja dana kausela, ja que estamos todos, comenzamos con el pleno. Soko bilkuari hasi da mongo dotxegu, bale? Hasi baino lehen, eh, Jose Luis Bilbao Euskadiko eskeraren zine gotxe izan dakoari hitz polit batuk eskaini nahi dizkigu, zen duda, eta sopelako kulturek ekimenetan oso pertsona aktiboa eta oso pertsona maitetua izan dana, eta beraz, ba, horretu nahi izan dugu pleno horretan. Bale. Eta, eh, no, no he entendido, perdona. Sí, estábamos recordando a José Luis, es concejal y queríamos hacerle un recordatorio y simplemente agradecerle todo el trabajo que había hecho por Sopi y por la cultura aquí en Sopela. Desde luego. Bueno, Urduano Invaya, así que y quién. Empezamos con el pleno. En este pleno no traemos el acta anterior porque no ha dado tiempo a traducir. Entonces lo aprobaremos en el siguiente pleno. Entonces empezaremos con el primer punto. Irakaskuntzako zerbitzu orokorrak zabaltzeko sopelako arau subsidiarioan amargarren aldaketa puntuala behi bainan onartzea, aurkistutako alegazioak baietziz eta esetziz. Primer punto, aprobación provisional de la décima modificación puntual de las normas subsidiarias de Sopela para la ampliación de los sistemas generales docentes con estimación y desestimación de alegaciones presentadas. Monemen, hemen Mikeleke hartuko duitza, iregintzako sinegotxa izanik, Ba, azalpena egiteko lau zatitan bananturi dago. Lendabiziko puntu izango da, ba, hori, e, zen izan da, azierako onazpenetik jarraitutako prozesua, aipatuko, da, aipatuko ditugu ba, gainetik, bigarren puntua izango da, aurkeztutako alegazioen aztertu eta zentsuk hartutako erabakiak, zentsu diren, irugarren puntu izango da behin behineko narpena planteatzeko egindako tramiteak, eta azkenik zein da onartzeko aurkezten den proposamena. Segurazki, ba, guztio, jakinaren gainean gaude, nola, ustailaren e, egindako osoko bilkura, arau zuzidearioak e, aldaketa puntuala onazpena egin zen. Handik, e, erabakia, diputazioari eta Sopelako eskuntza komunitateari eh, komunikatu egin zitzaien, bebai Eusko eh, depart, eh, eskuntza departamentuari eta bebai eh, lurralde eh, delegaritzari, bebai bizkaiko delegaritzari. Gero, abuztuan, abuztuaren sortzean, akordioa boletinean eh, argitaratu egin zen, handik irailean iribile elkartea ingurumen memoriari buruzko ohar batzuk aurkeztu zituzten e, irigintza aholku batxordeak iraiaren hogeian bebai bildu egin zen eta aldeko irizpena eman zion arau zuzidearioari aldaketari eta azkeni epea amaitzen zen azken egunean Eukibera duten hiru alegazio erregistratu egin ziren, bai alde batetik Sopelako Hauzo Elkartearen izenean, beste bat Sopelako Hauzo Alternativa Elkartearen izenean eta eh, Marisa Gadearen izenean. Este fue un poco el el proceso que se dio desde el comienzo de la aprobación inicial de las normas subsidiarias Hasta el momento de finalización del plazo de presentación de, de alegaciones. El segundo punto, entonces, entraríamos cuál es el análisis y la decisión que se han planteado sobre las alegaciones presentadas. Vale, tenemos que decir que, eh, aunque se ha tramitado como un único expediente urbanístico, lo cierto es que. Se trata de dos modificaciones puntuales de las normas subsidiarias que afectan también a ámbitos eh, completamente diferenciados. Una aborda la ampliación de Sipiriñe, incorporando al sistema general de dotaciones docentes una parcela en Loroño, que figuraba calificada como eh, sistema general de espacios libres. Y la otra proyecta la ampliación del instituto desvinculando del sector avaro una parcela que en el plan parcial ya figuraba calificada como de dotación educativa. Las alegaciones presentadas, de alguna manera, incumben ambas modificaciones y en el informe definitivo que elabora el equipo redactor responde de forma o de manera independiente a cada una de ellas. De esta manera nos encontramos pues con una vía que en un momento determinado se bifurca en dos: una que va al instituto, por decirlo de una manera, de manera figurativa, y la otra que va a la escuela. Eh, vamos a analizar ahora cuáles son eh, las alegaciones respecto a la ampliación del instituto y respecto a Sipirini. Vale, con respecto a la ampliación del instituto. La aprobación definitiva del plan parcial, como todas las personas recordaréis, se aprobó en mayo, en el pleno de mayo. Esta aprobación, esta aprobación definitiva cambia de manera sustancial la situación legal de las parcelas. ¿En qué sentido? no se puede desvincular del sector avaro un suelo sin que ello suponga una alteración del plan parcial. Entonces supondría esto supondría una reclasificación y una redelimitación irregular del sector residencial. Por ello se propone primero estimar esta alegación y segundo archivar, la tramitación del expediente de modificación puntual respecto única y exclusivamente al ámbito de, a de Avaro. Seguir con esta modificación puntual eh, de Avaro de alguna forma nos conduciría a una vía muerta, a una vida, a una vía sin salida. La pregunta que nos podemos hacer entonces es: ¿hay alternativa a esta situación? La respuesta es que sí. ¿Eh? En el plan parcial de Avaro, la parcela objeto de la modificación puntual, como se ha dicho anteriormente, ya está calificada como equipamiento docente. Entonces, nos podemos preguntar, ¿disponemos de alguna herramienta para seguir avanzando? Y la respuesta también es que sí. Y en el pleno del de mes de julio se aprobó la ocupación anticipada de esta parcela, concretamente de la que estamos hablando en el sector avaro, la ocupación directa. bien, una vez que esa ocupación directa ya se publicó en el boletín oficial de vizcaya y ya ha transcurrido el tiempo y el plazo de exposición y la comunicación a la propiedad, los pasos que se están dando en estos momentos son los siguientes. se está preparando unos contratos menores para realizar el desbroce de las parcelas que hemos comentado anteriormente se va a delimitar mediante un vallado y se va a hacer un levantamiento topográfico. Se prevé la adjudicación de estos contratos menores a lo largo de la semana que viene. Hay establecidos de manera regular también contactos con eh, el abogado de la propiedad para consensuar una redacción del acta de ocupación, una, un acta que sería firmada por parte del ayuntamiento y por parte de la propiedad. Una vez que se firme ese acta, ya se puede comunicar al Departamento de, de Educación la disponibilidad de esa parcela, independientemente de que tiene que seguir el proceso registral de esa parcela. Esta es la situación de Avaro. En conclusión, ¿eh? Se admite la alegación y como ya tenemos una herramienta aprobada en pleno, lo que se hace es continuar el camino de la ocupación anticipada para llegar un poco a transmitir de manera definitiva esas, eh, esas parcelas al Departamento de Educación. Vale. La otra alegación hacía referencia a la ampliación de Sipiriñe. Y esta alegación se desestima. La alegación hace referencia a tres aspectos concretos. Una era la reclasificación como suelo urbano de la parcela. Podemos decir que es evidente que la parcela ya ha experimentado una transformación que supone una integración en la trama urbana. ¿eh? Se pueden decir muchas más cosas y luego hay un posterior debate, se pueden ampliar más, más aspectos para reafirmar esta afirmación. Otro aspecto que hacía la alegación era la reducción de la superficie de sistemas generales de espacios libres que dan cumplimiento al estándar de 5 metros cuadrados por habitante. Vale. El cumplimiento, hay que decir que el cumplimiento del estándar se cumpliría con creces, ¿eh? con una reserva de suelo para zonas verdes de... 95.000 metros cuadrados, es decir, 20.000 metros menos de los originariamente previstos en las normas subsidiarias. Por ello, la reducción en espacios libres, de, eh, en espacios libres del sector 4, eh, relativo a, a la zona de, de ripa, en este caso, 5.400 metros cuadrados aproximadamente, que era la parcela que estamos hablando del Oroño, no supone un incumplimiento del estándar del artículo 78 de la ley del suelo. Y el ter la tercera argumentación que planteaba la alegación era que la modificación del aprovechamiento tipo del área de reparto 3. Y aquí hay que decir que, según las normas subsidiarias, ¿eh? califica como parámetro urbanístico básico el que se denomina coeficiente o módulo de edificabilidad de superficie. Y este parámetro no experimenta ningún cambio con la modificación puntual. El aprovechamiento tipo no tiene tal calificación. En conclusión, lo que se propone es desestimar la alegación y proseguir la tramitación del expediente de modificación puntual respecto a este ámbito, procediendo, como vamos a plantear posteriormente, la aprobación provisional. Entonces, hasta ahora tenemos los dos ámbitos: avaro. Y Loroño, Avaro sigue un camino diferente y el tema de Loroño se desestima la alegación y lo que se plantea es seguir con el proceso de aprobación provisional hoy y definitiva posteriormente. También hay que decir que se recogieron una serie de aportaciones por parte de y el Carte A, que son una serie de recomendaciones relacionadas con eh, medio ambiente, protección de la naturaleza, que de alguna forma la normativa urbanística integrará los aspectos ambientales cuya incorporación considere oportuno. Pero no estaban planteadas como alegaciones, sino como observaciones, a, 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 sobre todo a la memoria eh, urbanística, eh, perdón, a la memoria medioambiental. ¿no? Bueno, entonces entraríamos en el tercer punto, que sería la aprobación provisional sin necesidad de nuevo trámite de exposición pública vale. el hecho de archivar el expediente parcial de la modificación que afecta a un ámbito y continuar con la tramitación que afecta a otro como lo hemos explicado no es una modificación sustancial de la ordenación estructural si ¿Sí? no hay nada que impida continuar adelante con el proceso. En lo que se refiere a la modificación puntual para su aprobación provisional, en el caso de Oroño no hay ningún cambio. Por ello, no es necesaria la apertura de un nuevo trámite de exposición pública. Y esta opinión, lo tenemos que resaltar también, es compartida por la Secretaria Municipal y los técnicos municipales. Así, por ejemplo, en el informe del arquitecto municipal, dice en su conclusión y propone, leo literal, aprobar provisionalmente el documento refundido de la décima modificación puntual de las normas subsidiarias presentado con fecha 6 de octubre de 2023, junto con la tramitación ambiental para su remisión en solicitud de informe a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. Y en el informe jurídico firmado por la Secretaria y por el Técnico de Administración General de Urbanismo, también Leo literalmente dice dado que la estimación de las alegaciones cursadas suponen el archivo de la, de la ampliación del Instituto Sopela, esto no acarrea un cambio sustancial. en la ordenación estructural inicialmente prevista, motivo por el cual no se precisa someter la modificación de las normas subsidiarias a una nueva aprobación inicial, por lo que tampoco es necesaria la apertura de un nuevo periodo de información pública previo a la aprobación provisional. A partir de ahora, entonces, estaría la aprobación provisional, que es lo que se va a presentar a continuación. Y este documento, en el supuesto de aprobarse, se tiene que remitir a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco para que emita su informe, que será vinculante. Transcurrido tres meses, hay tres meses más o menos para presentar este informe a partir de su recepción por el, el, la Comisión de Ordenación del Territorio, sin que este haya se, sido emitido, se podría proseguir con la tramitación. Esto quiere decir que de aquí a tres meses, si no hay respuesta, se puede continuar con la tramitación de aprobación definitiva de eh, la modificación puntual de estas normas subsidiarias. Dicho esto, ya entraríamos en el cuarto punto, que sería la propuesta de acuerdo. Y luego ya se leerá esa propuesta, pero en síntesis, lo que se propone es estimar la alegación relacionada con el ámbito de avaro, dos desestimar las alegaciones del ámbito del Oroño. Tres, aprobar provisionalmente el texto refundido y el documento ambiental para realizar estas modificaciones puntuales, en el caso concreto, en lo que se refiere a la parcela del Oroño. <coughs> tener en cuenta las observaciones ambientales formuladas por Kiribati el Carte A. Remitir el expediente a la Comisión de Ordenación del Territorio. Notificar. Este acuerdo al Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral y a la Dirección General de Aviación Civil, comunicar este acuerdo también a la comunidad educativa de Sopela, al Departamento de Educación y a la Delegación Territorial de Vizcaya, y por lo tanto nos encontraríamos quizá en un horizonte que esta, esta vía que en este momento se han di, difer, distanciado o se han articulado en dos ramales diferentes se pueden volver a encontrar de aquí a un plazo de tres meses en el proceso de aprobación definitiva, en el caso concreto de eh, la aprobación de la modificación de la parcela del Oroño y en el caso de, eh, el caso de Avaro, una vez que se haya firmado el acta, incluso antes de estos tres meses, también podrían coincidir en ese momento para, eh, de forma eh, unificada, seguir adelante tanto con la modificación. De Sipiriñe con la unificación de, del instituto. Esto sería un poco de forma general. Bueno, básico, Gara Orduan y Eder, Bueno, solo decir que rápidamente que bueno, esto es un poco un alto en el camino, que, que el objetivo sigue siendo el mismo, que es eh, poner eh, cuanto antes. Eh, a disposición de Escuncha, tanto Loroño como Ávaro. Y bueno, pues una vez que con la ocupación anticipada, como ha comentado y ha explicado muy bien todo el proceso, Miquel, pues bueno, en cuanto Escuncha tenga a su disposición, pues bueno, eh, le tocará a Escuncha. Por nuestra parte, ya yo creo que está todo el proceso acabado y, y ya le tocaría al gobierno Es que regreso. Teresa, ¿algún comentario? Bueno, pues eh, no es que sea un alto el camino, es un paso más. Para el objetivo común deseado y deseable para solventar el tema de la ampliación del instituto y para seguir dando pasos en favor de construcción de nuevas viviendas sociales, etcétera, etcétera. Y yo en la comisión ya manifesté que tenía algunas dudas, no de carácter administrativo, sino de carácter urbanística, que muy amablemente Miquel me aclaró. Y bueno, no me queda ninguna duda. Y bueno, pues que ojalá el proceso vaya como debe. Y que, bueno, que sigamos adelante. Gracias. Surin. Marisa. Todos queremos eh, una ampliación del instituto y de Sipiriñe, pero dentro de la legalidad. Y la modificación que se inició para posibilitar la ampliación de, de los colegios de Sipiriñe y Iberre. Ahora, a resultas de las alegaciones presentadas por Alternativa Vecinal de Sopela, por la Asociación Vecinal de Sopela y yo misma, hace un mes, se dice eh, que en lo que respecta a la ampliación de IBR, la modificación es ilegal y se pretende que aprobemos un documento que cambia sustancialmente lo sometido a exposición pública que además extrae aproximadamente 5.400 metros cuadrados de suelo adscrito al sector RIPA, pero se olvidan de modificar la ficha del sector. Y, por supuesto, prescinde del hecho de que el plan parcial en tramitación para esos suelos eh, queda completamente desactualizado. Es evidente que no nos vamos a poner de acuerdo en las justificaciones urbanísticas que se nos ha dado para tratar de sacar adelante a toda costa las modificaciones de las normas subsidiarias y permitir la ampliación de, de Sipiriñe, pero desde luego no será con nuestro voto el que se avale el fraude a la participación pública que se pretende realizar. ¿Angelines? pues eh, nosotros no íbamos a comentar nada, pero escuchando a Marisa, la verdad que me parece pues muy osado de tu parte decir que esta corporación eh, trae aquí ilegalidades. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas ¿eh? porque todo esto está avalado por informes técnicos, del personal del propio ayuntamiento, de abogados especialistas, y deja mucho que desear que transmitas eso al pueblo. Que aprobamos ilegalidades. Que traemos propuestas de ilegalidades. Entonces, pues bueno. Eh, yo iba a abundar más o menos en la misma línea que acaba de comentar Angelines ahora. Es decir, eh, en la exposición que he hecho anteriormente he intentado dar argumentos eh, técnicos desde el punto de vista urbanístico y desde el punto de vista jurídico también. Argumentos que he dicho que están avalados por el arquitecto municipal, por el técnico de Administración General de Urbanismo y por la Secretaria Municipal. Y que el informe presentado por el equipo redactor está avalado también por los abogados que lo han presentado. Es decir, poner en tela de juicio todo este procedimiento, desde luego, es, son palabras muy gruesas o muy gordas. Eh, por decirlo así en castellano normal, para eh, seguir manteniendo esto. Eh, eh, es un oxímoron en sí mismo decir que defiendes una cosa y la contraria. O sea, no se puede defender dos cosas opuestas al mismo sitio. O sea, no se puede decir que estoy a favor de la recalificación para hacer la escuela, pero me estoy oponiendo a eso. Es decir, los procesos que se han llevado hasta este momento han sido con toda transparencia. Es más, o sea, deberías alegrarte de que en una de las alegaciones que se han presentado se haya aceptado. Y precisamente eso sería lo bueno, lo positivo que tendríamos que sacar de este debate. Es decir, ¿eh? pero no traje besar y darle la vuelta. Eh, con el tema de, 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 de la parcela de, de Oroño. Eh, si te lees la información, el equipo redactor... Ha hecho al respecto, pues por ejemplo, en el primer argumento cuando se dice que no se tiene en cuenta la que es hay una reclasificación como suelo urbano de la parcela, o sea, hay argumentos de peso y voy a leer algunos cuantos. No solamente el que hemos dicho antes de que la parcela ha experimentado una transformación que supone una integración en la trama urbana, sino que se pueden decir muchas más cosas. ¿eh? Más cosas como que cuenta con un encintado de acera, suelo pavimentado, red de saneamiento, abastecimiento de agua, alumbrado público, acceso rodado, asfaltado. La parcela actualmente es un aparcamiento completamente urbanizado y en uso. Es evidente que la parcela dispone de todos los servicios exigibles a un suelo urbano. Pero no solamente eso. Por otro lado, la parcela está incluida dentro. Del perímetro de crecimiento urbano delimitado por las directrices de ordenación del territorio para el área metropolitana del Gran Bilbao. Pues esos son argumentos que se pueden compartir o no compartir, pero son argumentos de peso y ya ahí están. Con el tema de la reducción de las superficies del sistema general de espacios libres que da un cumplimiento al estándar de 5 metros cuadrados por habitante. Y aquí también el equipo redactor hace un estudio bastante detallado de cómo. Eh, eh, al redactarse las normas subsidiarias en el año 98 se previó que la red de sistemas generales destinados a espacios libres y zonas verdes debería tener una superficie de 120.000 metros cuadrados. Estoy leyendo aproximadamente, por no decir cantidades más largas. Prevía un incremento de la población hasta alcanzar los 21.969 habitantes. Y si se cumplía el estándar, así se cumplía el estándar de 5 metros cuadrados por habitante. Pues bien, si ahora dividimos los 117.322 metros cuadrados por los teóricos 21.969 habitantes, el resultado es 5,34 metros cuadrados por habitante, es decir, más de lo que plantea incluso la norma, teniendo en cuenta que no estamos hablando de que en la actualidad hay 21.969 habitantes, sino que según el EUSTAC, ¿eh? los datos. Para el año del 2022 estaban en torno a 13.000, muy alto. Vamos a poner 14.000. ¿Mm? Vale. Eh, además, en el plan parcial de RIPA que se está elaborando, se justifica la, el, una, esta superficie aclarando que al no ejecutarse la modificación del trazado de la calle loroño se, gener, se genera o se generó además un espacio para no dejarlo sin destino urbanístico y se incorpora al espacio libre 4 en el plan parcial de, de RIPA. Perdón. Por lo tanto, es que la conclusión es, es de peso y es obvia. El cumplimiento del estándar del artículo 78 de la ley del suelo se cumpliría con creces, con una reserva de suelo para zonas verdes de 95.000 metros cuadrados y estamos hablando de 117.000 metros cuadrados, es decir, 20.000 metros cuadrados menos de los que originariamente tenía previstos las normas subsidiarias. Por ello, la reducción de 5.400 metros cuadrados no supone un incumplimiento del estándar de este artículo. Y por último, en, en, en el tercer punto de, de esa alegación, se planteaba que... La, modific la modificación del aprovechamiento tipo del área de reparto 3. Y no hay tal modificación eh, del aprovechamiento tipo. ¿Por qué? Porque conforme a las normas subsidiarias del área de reparto 3, está conformada por el sector de RIPA, que tiene 4,78 hectáreas más 47.000 metros cuadrados, el sistema general estaríamos hablando de aproximadamente alrededor de 87.000 metros cuadrados. Pues bien, a la hora de computarlo, hay que recordar que las propias normas subsidiarias vigentes en su artículo 1.2.36 califican como parámetro urbanístico básico el coeficiente o módulo de edificabilidad de superficie y no este parámetro que estáis planteando, que es el aprovechamiento tipo. El aprovechamiento tipo no tiene tal calificación. La calificación es esta, el coeficiente o módulo de edificabilidad, y este no experimenta ningún cambio con la modificación puntual. Entonces, esto unido a todo el tema de echar una tinta de calamar sobre la posibilidad de ilegalidad, de la posibilidad de... Eh, que haya fraude, hombre, de verdad, o sea, y con toda seriedad lo, lo, lo decimos, o sea, eh, hemos trabajado este tema en las comisiones informativas del el departamento de urbanismo. Se han dado todas las explicaciones, yo creo que han venido de forma voluntaria además los técnicos a aclarar cualquier duda que hubiera eh, encima de la mesa. Eh, y nos llama la atención, nos llama la atención que el último día de la terminación del plazo de presentación de alegaciones, cinco minutos antes eh, se presente una alegación que está firmada. Estamos hablando del 20 de septiembre, que está firmada el 12 de septiembre. Es cuando menos, bueno, no digo la palabra. Eh, simplemente yo creo que se califica por sí mismo eh, eh, esto. Porque además tú sabías, porque lo dijimos en la Comisión de Urbanismo del mes de julio, que sí iba a haber un proceso con el grupo que estaba trabajando esta modificación de las normas subsidiarias para que recibiera a la gente, a las personas que tuvieran algún tipo de duda, algún tipo de aclaración que hacer o algún tipo de alegación que presentar. ¿Eh? Y se registró en la página web del ayuntamiento poniendo qué días y qué fechas y qué contactos podía haber con los redactores del plan para aclarar las dudas. Entonces, este sí que es un proceso de transparencia. ¿eh? Y esto es la realidad. ¿eh? Nada más. Bueno, el escrito no sé si está fecha o el día 12, pero eh, la abogada urbanista me lo, me lo dio a las, eh, un, a las 10 de la noche y yo pude meterlo a las 11 y pico. Eh, de todas las maneras, eh, se, se puso en, la, en las alegaciones, eh, dijisteis entonces que todo estaba bien y era perfecto. Y ya habéis visto que no es todo perfecto, que la mitad no es perfecta. No estaba con la ley. Por lo, no, por lo tanto, es ilegal, como queráis decirlo. Eh, esta parte también eh, decís que está todo muy clarificado, pero a mí la, la abogada urbanista me sigue diciendo lo mismo. Acabo de recibir su contestación, por eso he tardado un poco en subirlo porque estaba esperando su contestación de que me diera las explicaciones. Eh, y, y no, como dice, los, los habitantes, bueno, los habitantes, la población a votar hace estas últimas votaciones han sido 14.635, por lo tanto, lo de las cantidades de, de, de habitantes que hay aquí, no, o sea, en Osopelán no, no es esa la, la cantidad. Eh, la parcela que se quita, como dice que decís, que está urbanizada y tal, con todo eso, se supone que es una zona verde, no tenía que estar ni, ni asfaltada tan siquiera. Esa es, esa es otra. Entonces, y ese sector pertenece el verde a Ripa, no a todo el pueblo, porque entonces no sé qué pinta el Parque de la Ballena, Urco y etc. Entonces, son cosas que, que están ahí y que según la abogada me dice que esto no está correcto y yo hago caso a la persona que, que me hace que me asesora no, yo creo que las explicaciones están dadas simplemente dos dos puntualizaciones eh, si tienes alguna duda de que esté firmado eh, o sea que aparezca la fecha del 12 de, de septiembre solamente tienes que ir y comprobarlo o sea porque es que es palmario o sea ahí está. Y la otra cuestión, eh, a partir de ahora, en el caso de que se apruebe provisionalmente, ¿eh? el proceso siguiente es aprobación definitiva, pero no hay ya posibilidad de alegaciones, sino el, la posibilidad, el trámite administrativo sería recurso contencioso administrativo, que sería lo que tendríais que valorar. Yo no te pongo duda de que si está fecha o en esa, en, en esa fecha que tú dices o no, solo te digo que yo recibí... Esas alegaciones un par de horas antes de poderla escribir y como no he hecho en mi vida eh, por internet ese esa registro pues tardé un buen rato en poder conseguir hacerlo sin más. Lo Arturo alguien que hace algún comentario más. Bueno yo creo que se han dado las explicaciones suficientes creo que Casi nadie pone en duda que el proceso ha sido transparente, que está avalado jurídicamente y que has analizado todos los pasos. Entonces, bueno, procedemos a, a la votación. Decir que falta una concejala porque no puede votar en este punto, pero en el siguiente punto ya la invitaremos a que, a que acceda. ¿vale? Así que te guín. Naya. Bye. Yosu Barbarías. Bye. Arancha. Bye. ¿Nay? Bye. Ni Bye. Teresa. Bai. Marisa? No. Otson? Bai. Eder? Bai. Amaia? Bai. Gelines? Bai. Josu Landaluze? Bai. Itziar? Bai. Maider Estago? Aitziber? Bai. Alberto? Bai. Eta Mikel? Bai. Vale, orduan, eh, puntu hau, eh, aprobatutza tematen dugu este punto se da por aprobado. Eh, me hizo a dos chesue en Bueno, orain bai dana gaudela, jarraituko dugu osoko bilkurarekin, eta bigarren puntuarekin ekingo dugu, bai. Vigarren, en punto a crédito en honor pen extrajudicial. A segundo punto, reconocimiento extrajudicial de crédito. Vene una carta con ducha. Vay, ahí, a un reco y a veteran besalaba. Crédito en honor pen extrajudicial a honor tu bardo Se trata de reconocimiento extrajudicial de créditos por un valor de 47.419,11 47, con 11 euros. Y se trata de facturas y gastos que ya vienen apareciendo en el pleno en, los, en, en las últimas sesiones. Sería, por un lado, de tel Telefonía, un, un servicio que, que se ha dado, que, que, que no está normalizado en el ayuntamiento, no se ha licitado hasta este momento eh, y que, por lo tanto, se tiene que, que aceptar dichas facturas. Está en proceso de apertura de, del expediente, eh, concretamente en la fase de fiscalización y esperemos que en los siguientes meses pues, se puedan dar pasos eh, concretos adelante. Eh, luego también estaría las eh, facturas del Antegui Batuac. Eh, se realizó el anuncio de licitación, la apertura del expediente el 20 de septiembre y el, el 20 de octubre ya se realizaron la fecha de presentación de ofertas. Luego estaría una factura nueva, que se trata de un error que ha aparecido en los últimos meses y es eh, un, un gasto relacionado con el edificio del Euskaltegui atribuible a… Ese gasto a Iberdrola, pero que tendía, tenía que haberse realizado el cambio de titularidad a Endesa y se hizo ese cambio de titularidad el 10 de, de octubre. Entonces, en los siguientes meses, pues quizás ya no tenga que aparecer más ese, esa factura. Y por último, el servi eh, los servicios y, y equipos caninos. Se trata de un servicio que venía siendo dado por la empresa Sound, eh, abandonó el contrato en enero del 2023 se licitó, o sea, se, mejor que licitar, se realizó un contrato menor a la casa del perro por un valor de unos 15.000 euros, 499.000 euros, eh, 14.999 euros, perdón. Eh, ese contrato, ese servicio eh, lo tiene que licitar la mancomunidad, así lo hizo, hubo alegaciones en el OARC, ya lo comentamos, esas han sido desestimadas, entonces ese proceso de licitación sigue adelante. En julio del 2023 se llegó al presupuesto máximo del contrato de casa del perro y lo que se ha hecho en, en, el, en los últimos meses es una modificación presupuestaria de 18.100 euros que, que se irá gastando hasta formalizar el contrato con la mancomunidad. Bueno, añadir que se pondrá en vigor el contrato de la mancomunidad el 1 de noviembre. ¿Vale? Vamos a añadir algún comentario los vais a quitar tu bueno ningún comentario no, ¿No? angelina sí quiero comentar bueno en, en, en un principio nuestro voto será afirmativo lo único es si queremos hacer hincapié en, en el horizonte temporal del mes de enero que comentasteis de la telefonía eh, ojalá verdaderamente se cumpla en enero ese plazo. Faltaba la parte administrativa, la técnica estaba. Entonces, pues bueno, sé que es una de vuestras prioridades, pero aquí estamos para, para recordarlo en este caso. Y lo demás, pues bueno, las explicaciones ya quedaron claras en la Comisión de, de Hacienda. Y bueno, pues vamos a dar un voto afirmativo en este caso. ¿Vale? Es que congelines. Una matización. Eh, está en fase de fiscalización. Queda al pendiente el informe de, de secretaría, de el informe de intervención. Eh, hay cosas que pulir todavía en, en esa propuesta de licitación. Iba a pasar eh, mañana a, a la Junta de Gobierno local y, y se nos ha retrasado nuevamente porque… La fase de fiscalización pues tiene que llevarse a buen término. Entonces esperemos que cuanto antes ya pase a, a Junta de Gobierno. Vale, bueno, vamos, que te quine así, cojare, ¿vale? Naya. Bye. Yosu Barbarías. Bye. Arancha. Bye. Unay. Bye. Ni, bye. Teresa. Sí. Marisa? Sí. Bai. Eder? Bai. Aia? Bai. Angelines? Bai. Josu Landaluze? Bai. Itziar? Bai. Maider? Bai. Aitziber? Bai. Alberto? Bai. Mikel? Bai. Oso ondo, orduan Os e... bai eskoa, orduan aurrera ingo dugu. Irugarren puntua, tercer punto del orden del día, ser bilketako ordenantza fiskala aldatzea. Aprobación provisional de la ordenanza municipal de recaudación. Expediente 3.262 barra 2023. Una ikartu berriro ere. Txau. Hemen erabat eh, aldaketa automatikoa da, automatikoa do beharrezkoa, eh, arau foralak edo foru arauak eh, zera puntu batzuk eh, agintzen ditu, bere bederatzi e, barra 2005 garren e, arau foralean, bizkaiko foraldundikoa, eta gure ordenantza, arau, horretara egokitu behar da e, de rigor, reses, oregatic dator al daquetao. Se trata de una adaptación de nuestra ordenanza de recaudación a la norma foral 9 barra 2005 de, de la Hacienda Foral Vizcaína. Sería en su artículo 13.2. Y se trata de aceptar la suspensión de la ejecución de la deuda en caso de interposición de recurso de reposición con, cuando la deuda está en periodo voluntario y siempre que la deuda pendiente no sobrepase los 10.000 euros. Es eh, adaptación a una normativa superior totalmente automática y, y esa propuesta de, de los técnicos municipales. ¿Eder? Teresa. Nada, cualquier adaptación a la norma es de obligado a cumplimiento, así que no hay nada más que decir. Se acata y ya está. Vale. ¿Marisa? ¿Angelines? Vale. Orduane, Bosquetequine, Asicogara. Naia? Bai. Josu Barbarias? Bai. Arantxa? Bai. Unai? Bai. Ni, bai. Teresa? Sí. Marisa? Sí. Gotxon? Bai. Eder? Bai. Amaia? Bai. Angelines? Bai. Josu Landaluse? Bai. Itxiar? Bai. Maider? Bai. Txiber? Bai. Alberto? Bai. Mikel? Bai. Zondo, ba, unartu txaten batean da punto ere bai. Vale. Vale, ba, orduan urrengo puntuarekin hasiko gara. Seguiremos con el siguiente punto. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa. Punto número 4, aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mekanika. Menere una ikartuko duitza. Aipatu garra dago, em, zer gau, izostuta gelditzen dela 2008 lauan, -200 atal teknikotik, diru, diru, zaintzatik, aldera, aldaraketa egin dute, konparaketa egin dute, sopela bezalako beste udalerrietan aplikatzen den zergarekin, ikusi da, maila berdinean mantentzen dala, orduan ez dugu zertan e, zer gau nolabait eguneratu edo handitu behar. E, hori bai, aplikatuko ditugu obariak familia ugarientzat beti ere familia rentan estandarizatu indizearen e, arabera. Komentaba, Eh, se ha hecho un estudio comparativo con otros municipios similares a Sopela en este impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y eh, no se ha visto gran diferencia con otros municipios, por lo que esta, este impuesto queda congelado en el 2024. No se va a realizar ninguna actualización porque no se ve necesario desde el punto de vista de, de tesorería. Eh, por otro lado, sí es cierto que, se aplique, que hay una modificación, y esa es la que se va a votar en, en este pleno, es bonificaciones al colectivo de familias numerosas siempre teniendo en cuenta la renta de dichas familias. ¿no? Y el concepto que se utiliza es la renta familiar, familiar estandarizada, que se calcula teniendo en cuenta si la familia numerosa está compuesta por una persona. Eh, sin cónyuge, pareja de hecho, si es víctima de violencia de género, si los miembros de la unidad familiar, eh, algún miembro tiene eh, eh, alguna discapacidad, etcétera. Entonces, eh, los rangos que se van a aplicar a esta bonificación serían el 90% de la cuota hasta eh, renta familiar estandarizada, hasta 10.000 euros, de 10.000 a 20.000, el 50%, y hasta 30.000, el 25%. Eder, eh, bien, de acuerdo con es una buena es un buen índice de la renta familiar que tiene en cuenta también eh, las rentas que derivan del de, de ahorro que a veces eh, bueno pues aparte del trabajo también existen otros otros ingresos que, que no se tenían en cuenta y también tener en cuenta pues eh, esas situaciones diferentes que hay en, en un entorno en el que bueno las familias ya no hay hay muchas muchos tipos de familias y actualizar eh, esta cuestión pues eh, muy correcto es que el caso. Teresa? Nada, poco nada que añadir. Ya estoy totalmente de acuerdo en la modificación que se pro propone. Vale, es que recasgo. Marisa? Vale. Angelines? Estamos de acuerdo. Además, bajar el importe de la renta a igual o menor de 30.000 nos parece también más acorde que los 45.000 que había en la ordenanza anterior en algún tramo. Bien. Bueno, vale, ba orduan eh bosetarekin hasiko gara. Naia? Bai. Josu Barbarias? Bai. Arantxa? Bai. Unai? Bai. Ni, bai. Teresa? Sí. Marisa? Sí. Gotxon? Bai. Eder? Bai. Maia? Bai. Celines? Bai. Josu Landaluze? Bai. Itziar? Bai. Maider? Bai. Itziber? Bai. Alberto? Bai. Ta Mikel. Onartutzat ematen dugu puntu hau. Horrengo puntura goaz. Bosgarren puntua, zerbitzu publikoak eta administrazio jarduerak egitagatik esarretako tasak arautzen dituen ordenantzaren aldaketa onartzea alaba dagokio lehenengo epigrafea iriondak solidoak bildu, garraitu eta tratatzeko tarifak. Aprobación provisional de la ordenanza fiskal reguladora del reguladora de tasas por prestación de servicios y realización de actividades administrativas epígrafe 1 tarifas para recogida transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos Va ¿No Amén eh, tasa va en un eco servicio euneko euna estali behar da, eta horren horregatik tasa horren arabera kalkulatu beharra dago, ez? Legez horrela da, dalako, eta tasa honen e, kasuan, ba, errit, erritarron erantzukizuna dalako ere, maila e, maia batean behintzat, ba, gure ondakinen kudeak eta modu egokian egitea, ez? Hau da, birziklatzea behar den bezala. Egun eraketa ere, dana dala e, txikia da, bat koma la, meretz, e, bat koma euneko, bat koma, e, meretzi, izango litzateke, imia an ordeinduko dugu, orokorrean, egunta bederatzi, koma mazortzi, hori izango litzateke oinarria, bimia an hogeita lauan, porposatzen da, egunta maika, koma hogeita mago, zau da, bi, euro gehiago. Ez da, igoera e, handia. E, egunerak bat, bat da, batasak horrela eginduta. Eta gero, bai egongo da, e, aldaketa bat, eta e, aldaketa interesgarria, e, Organ sea eh, en sí orgánico are en casual comentábamos que si hay una actualización en, en, este, en esta tasa como todas las tasas tienen que cubrir el 100% de, del gasto del servicio y más importante en esta tasa que obliga que obliga o, o que persuade a la, a la ciudadanía a realizar una gestión adecuada de sus residuos ¿no? una, un, un, eh, pues eso, una gestión eh, eh, adecuada y responsable de los, de los residuos que, que generamos, todos y todas. La actualización es ínfima, es 1,99%. Sería pasar de una tasa en el 2023, una tasa general de 109,18, se pasaría a 111,35, un aumento o una actualización de 2,17 2 euros. Si hay un, una modificación, sería en la tasa correspondiente a la tarifa 2, que es... La denominada viviendas orgánico, es decir, el uso del contenedor, del contenedor marrón. Y eh, esta tarifa y esta regulación lo que hace es regula el uso efectivo de ese contenedor marrón. Hasta el momento era ese uso efectivo para que se aplicase eh, pues, eh, ese, ese descuento que se puede aplicar a las familias ¿no? que hacen ese uso efectivo. Serían 50 depósitos en el año natural cuatro depósitos al mes, siempre en días naturales distintos y siempre en un periodo de tiempo del 1 de enero a 15 de noviembre. En el monográfico que, que realizamos por parte de AJPNV se hizo eh, una propuesta que fue asumida por el equipo de gobierno y, y operativizada por, por el equipo técnico. Y se trata de, de, de crear una excepción para dotar de más flexibilidad y ayudar a las familias, ¿no? Se podrá no alcanzar el mínimo de cuatro depósitos mensuales durante un mes dentro de este periodo, el periodo de 1 de enero a 15 de noviembre. Asimismo, el mínimo de depósitos del mes de noviembre será de dos. Es decir, si alguna familia está ausente por las razones que sea, sobre todo por época estival o vacacional, un mes. Y no eh, realiza esos cuatro depósitos mensuales, pues tiene un mes de, 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 de libranza, digámoslo, para para poder adherirse a ese descuento o esa bonificación, bueno bonificación no, a ese a esa tasa inferior, no a, ta, a esa tasa especial. Por ejemplo, en el 2024 sería de 111 con 35 euros pasaríamos a 89 con 08, es decir, una especie de ahorro para las familias de 22 con euros. Bueno, eh, rápidamente. Al final eh, creo que la gestión de residuos es un asunto que la ciudadanía se tiene que implicar porque al final el ayuntamiento, como bien decía eh, UNAI, pues es mero intermediario. El servicio tiene un coste, hay que cubrir eh, va a poder ser el 100%, el máximo posible, y se hace una división. Eh, el coste del tratamiento de, de la fracción de orgánico. Es eh, considerablemente inferior al, al de la fracción resto. Entonces, cuanto más eh, reciclemos orgánico, hace, hagamos la separación bien y nos impliquemos de manera activa eh, toda la ciudadanía, pues aparte de que será positivo para el medio ambiente, será positivo para nuestros bolsillos porque se gastará menos en ese tratamiento. Creo que eh, eso también pues, es importante en esta época de, de, de precios altos eh, en el que todo se. Pues, eh, ha subido y creo que bueno, pues eh, ahí tenemos un buen incentivo, aparte del cuidado del ambiente, por supuesto, pues eh, para, para apostar por el orgánico. Es curioso que Teresa? Pues nada, poco más que añadir, en la línea de lo que ha dicho Eder, ¿eh? eh, hay que felicitarnos por, por cubrir el coste del servicio con la tasa, que es lo que debe ser. Entonces el, el, que que el 100% prácticamente pues es para, para felicitarnos, y esta pequeña subida también, pues es eh, para concienciar, también sirve esto para concienciar a la ciudadanía de lo importante que es no, no generar residuos, no solo reciclar ni separar, sino no generar. Y bueno, si hay alguna bonificación por el uso del, del, del contenido orgánico, mejor que mejor, porque es que el, el planeta se nos va si no, si te seguir así. Nada más. Es que recasco, Marisa. Eh, creo que todavía en Espana nos falta bastante educación a la hora de reciclar, por lo menos lo que les veo en las calles es terrible todavía. Y sí que me gustaría que, no sé si en esto se contempla eh, que hay viviendas que hacen compostaje y por lo tanto el marrón no lo utilizarán. Y quiero decir para que no se les penalice a estas personas. Creo que se hizo un curso eh, la mancomunidad de de compostaje y habrá gente que esté porque se les dio unos aparatos para para poder hacer el, el compostaje y tendrán nombres y apellidos me imagino no sé si estarán todos apuntados o hay, hay gente que se lo hace en el en un valde suyo, yo que sé, vamos, entonces quiero decir que habría que saber un poquito de la gente que haga compostaje para que no cargarles con una cosa que ellos están haciendo por su voluntad, por otro lado. Sí, eh, bueno, para que tú luego te doy la palabra, ¿prefieres intervenir primero, Angelines? Pues igual al hilo de no... De no pues Angelines, igual vamos a hablar un poco de lo mismo, pero al hilo de lo que ha dicho Marisa. Yo en la última comisión ya comenté lo del compostaje, era algo, tú no estabas en la legislatura anterior, entonces eh, los que estábamos aquí, que somos unos cuantos, era un deber que Nacho, como era nuestro compañero de AJPNV, que pues era el responsable de ese área en concreto, era un abanderado del compostaje. Entonces, eh, a Ollane la técnica de medio ambiente y al resto de técnicos, pues siempre andaba pinchando para ver cómo se articulaba eso, ya nos dijo eh, Unai, creo que fuiste tú Unai, en la comisión que el tema era más era complejo, que no había pues municipios quizá de referencia, entonces pues eh, estábamos teniendo se estaba teniendo dificultad, pero yo estoy segura porque tanto en la legislatura anterior me vuelvo a repetir con Nacho eh, que era una persona que hacía compostaje aquí tengo algún otro compañero que también lo hace que no sean vecinos que verdaderamente son responsables y hacen una gestión adecuada y que sean los olvidados y perjudicados y estoy segura y así quiero vamos estoy segurísima que el equipo de gobierno va a apostar y va a priorizar y mandar deberes a ese área para el tema de, de una de que no sean olvidados esos vecinos que reciclan adecuadamente entonces, eso sí, sí lo quería comentar para que tú supieras que era algo que no es nuevo, sino que se ha intentado trabajar y tiene esa dificultad. Y en esta legislatura, seguro que lo conseguimos entre todos. Eso por un lado. Y bueno, por otro lado, eh, la propuesta de la tasa reducida con ese periodo de carencia, pues fue una propuesta pensando en que con eso cubríamos, por los análisis que parece que hicieron eh, las técnicas, cubríamos vamos a decir, al vecino o vecina estándar con unas costumbres habituales de estar pues, un mes fuera, un mes vacacional, que ojalá hayamos atinado. Pero bueno, me queda la cosa que, bueno, estoy segura que como todos los años vamos a revisar eso y tendremos datos, a ver si verdaderamente somos justos, entre comillas, aplicando esa tasa reducida. Eh, que no se nos escape en gente que verdaderamente recicla, porque a veces es un poco el primer año difícil atinar con el número, si son 50 o son 60 o ese periodo de carencia es lo justo. Bueno, eso es algo que vamos a analizar, me imagino técnicamente analizarán. Pues a ver si hemos atinado con, con esto. Eh, nuestro voto, por supuesto, va a ser afirmativo. Y luego, pues bueno, lo del compostaje es algo que... Que siempre decíamos, es que hay que sacar esto, es que si vamos a paralizar todo porque no tenemos regulado el compostaje, pues eh, a todos los que están reciclando pues pues bueno, ya vale Sí, yo era para, también un poco para contestar la Marisa y siguiendo un poco el hilo el el Angelines Siempre se ha tenido en cuenta, ¿no? Pues esos es que hacen autocompostaje en las viviendas. El tema es complicado, como también lo ha mencionado Angelines, porque cómo se hace seguimiento, cómo se comprueba. No es muy difícil implementar algo sistemático para comprobar los datos, ¿no? Al final, con el, con la chartela recibimos datos de las viviendas y sabe cuánto se abre el contenedor, y en base a eso, se hace la ordenanza y se reduce la tasa o no. En el autocompostaje medir eso es muy complicado. Entonces, hay ideas. Pero tenemos que pensar que sean factibles, que se puedan llevar a cabo y que luego se pueda hacer una, una jarrepena o un seguimiento. Si no, al final, implantar una medida a la que no se le pueda dar seguimiento, no se pueda medir, pero no tiene todavía mucho sentido. Entonces, si tenemos en mente, si quedan desde la anterior legislatura también se trató el tema en las comisiones, entonces intentaremos eh, buscar alguna alternativa y alguna solución, que no es fácil, pero bueno, o sea, esperemos que lleguemos a conseguirlo. Y únicamente también recalcar el carácter innovador también de, no solo de, de los departamentos de urbanismo, ¿no? en la pasada legislatura también y de Hacienda eh, en el, para, para el caso de, de crear esta tasa reducida ¿no? en cuanto al, al, al a la gestión de residuos orgánicos. Sopel ha sido innovador en ese sentido, ha habido muy pocos eh, municipios cercanos con los que poder compararnos. Y, y lo de este año ha sido, en cuanto a Hacienda, un experimento. Habrá que ver cómo, cómo responden los números. Y en cuanto al compostaje, sí se planteó, se planteó, pero desde el Departamento de Hacienda también se, ve, se veía que, que había que innovar muchísimo y que eso había que hacerlo con calma. Entonces es un, un deber pendiente para, para el ejercicio 2024 de aplicación en el 2025. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Vale, bueno, vos que te quieras y cogara. Al final el del pleno ruego si preguntas. Vaya, es caracasco. Que Naya, bye. Barbarías? Bye. ¿Arancha? Bye. ¿Unay? Bye. Ni bye. ¿Teresa? Sí. Marisa. Sí. Gochón. Bye. Eder. Bye. Maia. Bai. Angelines. Bai. Josu Landaluze. Bai. Itziar. Bai. Maider. Bai. Aitziber. Bai. Alberto. Bai. Eta Mikel. Bai. Ba, unartu txate ematen dugu puntua. Se da por aprobado este punto. Pasamos al siguiente. Segarren puntua, servitzu publikoak emateagatiko eta administrazio jarduerak egiteagatiko gatiko tasa karautzen dituen ordenantza fiskalen aldaketa. Sortxigaren epigrafea, kurtxo kulturetxea. Aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de tasas por prestación de servicios y realización de actividades, de actividades administrativas. Epígrafe 8. Curcho KULTURETXEA. Unai. Azken finan, proposatzen dana aldaketa honekin da formalizatzea, hau nola baite izaera edo finkapen legal bat ematea, zehatza eta sendoa, ba, herriko taldeek udal el teknikoek eta udal talde politiko guztiek ba, defendatzen duten e, e, puntu bat, ez? Eta da, bai, herriko taldeek, bai, herriko irabaziaz mori gabeko erakundek kurtzio erabiltzea doan kasu honetan salbospen bakar batekin eta da e, bitarteko teknikoak erabiltzen badituzte batez ere kanpoko enpresa bat kontratatu berdenean badun bai tasa bat ordaindu beharko da baina bestela doan izan beharko litzateke aldarrikapen bat e, izan da e, eta praktika bat ere baina praktika hori ja dagoeneko e, txertatu beharko genuke nolebait araudi fiskalean tasetan eta hori da pleno honetara ekartzen duguna Comentábamos que se trata de formalizar algo, una reivindicación que, que ha sido general, también, tanto por parte de grupos eh, sociales de, de Sopela, tanto por los técnicos municipales, tanto por todos los eh, grupos municipales, y es que Curcio fuese totalmente gratuito para los grupos eh, eh, del pueblo y para las asocia asociaciones sin ánimo de lucro. Hasta ahora, en, en la normativa, eh, se daba gratuitamente el uso de dos veces eh, al año, dos usos anuales. Es cierto que, eh, que desde eh, el Ayuntamiento se ha hecho siempre una interpretación flexible y favorable a, a favor, favorable a los grupos eh, del pueblo para que lo utilizasen gratuitamente, pero sí es cierto que lo más perceptivo y recomendable es que ya se normalice. Esta, esta práctica y que y que aparezca reflejado en la normativa como como debe ser curcio totalmente gratuito para los grupos y asociaciones sin ánimo de lucro del municipio a excepción de cuando se tenga que utilizar técnicos municipales o, o medios técnicos municipales sobre todo eh, estamos hablando de casos en que se tenga que contratar eh, servicios exteriores al ayuntamiento porque eso es perjudicial para para, para las partidas presupuestarias de, de, de Cuchillo. Únicamente de reseñar eso, eh, formalizar es, eh, esta reivindicación y esta práctica que se estaba dando mediante una flexibilización de, de la interpretación de, de la norma y nuestro compromiso también a facilitar eh, el registro o la gestión de las solicitudes de estas reservas concretas por parte de grupos municipales. Vai, bueno y Charcetarte de quienes en sido Eder. Eh, bueno, bien eh, formalizar y bueno que esté por escrito y sin bueno sin lugar a, a interpretaciones y bueno eh, una práctica que se venía dando pero bueno oficializar y, y que, que esté por escrito pues eh, creo que dará ma mayor seguridad a, a las a los, a, las a asociaciones del, guru, del pueblo y, y creo que es positivo. Es que hay eso Teresa. Sí. Eh... Bueno, pues lo mismo está bien que se recoja por escrito. Eh, yo espero que abrir eh, las instalaciones es una buena cosa para la convivencia y espero que esto no suponga que ningún grupo abuse o en perjuicio de otro y que nos ponga un incremento. Mmm, en el trabajo de las los técnicos de cursillo y que que bueno que sea una gestión razonable y un uso razonable y que todo el mundo sepa que hay que compartir que no uno no puede estar pidiendo el aula el aula gratuito solo porque es gratuito sino que bueno pues que hay un hay unas normas además de estas unas normas de funcionamiento que también hay que cumplir eso hay que dejarlo claro pero vamos felicitarnos porque esto es así recasco Marisa? Eh, recuerdo que Urchio, cuando era gratuito, íbamos las asociaciones eh, legalizadas o no, y ibas, pedías cita y te la concedían, no teníamos que hacer tanto papeleo, pagar, no sé qué. Cuando ha habido la pandemia, eh, las asociaciones, pues como lo de los pensionistas o como de las feministas, nos hemos tenido digo, que reunir en bares porque no había forma de, de poder estar pagando el dinero que se pedía y me alegro un montón que, que esto vuelva a ser gratuito para para todos los grupos o sea, para los grupos eh, sociales y, y asociaciones del pueblo. Es que ricasco Angelines. A dos gagos, pero a hacer una matización, que está bien recogerlo por escrito, pero sí es verdad que en la legislatura anterior había mucha flexibilidad y es verdad que todo tiene que estar regulado y bien por escrito, pero no se solía cobrar. Entonces, pues bueno, eso sí quiero recalcar. O sea, nadie ha dejado de ir allí por, eh, por falta de dinero que no estuviesen informados, estoy segura que llamaban a las técnicas y se lo explicaban. Entonces, está muy bien que quede recogido. ¿eh? Totalmente de acuerdo. Recalcamos eh, en nuestro discurso, en nuestra intervención, que ya hemos comentado que se hacía una interpretación totalmente flexible de la, de la norma a favor del uso eh, gratuito de, de los grupos de, de SOPELA y, y así ha sido en la pasada legislatura, si lo hemos dicho, y que la idea era formalizar. De hecho, eh, se recaudaron en el 2022, 2811,77% pero, eh, claro, en este caso no se puede eh, delimitar eh, que, en qué concepto, ¿no? Pero seguramente se trata de... Eh grupos ajenos al pueblo o si no eh, entidades con ánimo de lucro y utilizando recursos municipales ¿no? y en el 2023 eh, 1064 con69 euros lo dicho eh, con la aplicación informática no se puede dividir pero la realidad es que los grupos municipales en, en Sopela pues han tenido un trato en Curchío exquisito ¿no? Eh, pero el asunto es eh, esa interpretación flexible, eh, facilitarla y que, y que ya no tenga que interpretarse, sino que venga recogido en la norma. Eh, nos, comprometemos, nos comprometemos a facilitar eh, las solicitudes de, de reserva y recogemos también eh, un comentario que ha hecho Teresa sobre la regulación de, del uso y funcionamiento, una, una regulación concreta que pensamos que a día de hoy no existe en Curchillo. Por vaiego, itxartu no idu, alguien más quiere hacer algún comentario? Vale, pues os bosketarekin hasiko gara. Naia, bai. Josu Barbarías, bai. Arantxa, bai. Unai? bai. Ni, bai. Teresa, sí. Marisa, sí, gotxon. Bai. Bai. Amaia, bai. Angelines? bai. Josu Andaluse, bai. Itziar, bai. Maider, bai. Etxiber. Bai. Alberto. Bai. Eta Mikel. Bai. Ba, onartu ematen dugu puntua. Zaspigarren puntua, ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalen aldaketa. Septimo punto, aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes e inmuebles. Noi? Hau aldaketa potoloagoa da, hainbat e, elementu ukitzen dira, zaitu gona e, oso sintetikoa eta laburra saltzen, alde batetik e, da zergaren eguneraketa, bestetik eguneraketa, eguneraketa baino, euro mila eurotik gorako baliokata astrala duten igiezinen, e, igiezinei aplikatzen zaien zergataza handiagoaren azalpena, bestetik eguzki plaken inguruan ba, dagoen regulazio berria, familia ugarien obaria, egoera lasgarrian bizi diren pertsonei aplikatzen zaien obaria eta azkenik pisu turistikoei aplikate aplikatuko zaien edo e, eh, errekargua, ez edo salbu espena. Por un lado comentaba que se, se van a tocar en este impuesto diferentes elementos, voy a tratar de ser lo más rápido posible su explicación, ya se ha explicado en comisión, Y en, y en el monográfico, por un lado se trata de la actualización del de IBI, del impuesto sobre bienes inmuebles. Se trata, recalcamos, una actualización, no un incremento potente. Es una actualización porque eh, el criterio que vamos a tratar de seguir en, en esta legislatura, en, en este impuesto y quizás en otros, es de actualizarlos. Actualizarlos teniendo en cuenta una comparativa con otros municipios similares a Sopela. En este caso sería una actualización del 1,5%. Por, ciento. Eh, por ejemplo, un, un piso eh, con valor catastral de 100.000 euros pagaría de más este año 3,20 euros. Vale, pasa, pasamos de una, de, de una tasa o de un, de un tipo de gravamen del 0,20-68% al 0,21%. ¿Sí? Eso por un lado. Eh, ¿Por qué hacer una actualización? Eh, creemos y desde el punto de vista técnico así nos han... Nos han eh... Aconsejado desde Hacienda que es mejor realizar actualizaciones paulatinas y mínimas año tras año y no hacer eh, incrementos potentes en un año en concreto. Eso por un lado. Pero más allá de las actualizaciones, también se prevé eh, un incremento a ciertos tipos de, de vivienda, a viviendas que superan eh, el valor catastral de 300.000 euros. Sería un tipo de gravamen diferenciado del 0,1. 25, bueno, del 0,252%, ¿no? Eh, para bienes inmuebles de naturaleza urbana de uso residencial cuyo valor catastral sea igual o superior a 300.000 euros. Sería no ya una actualización del 1,5%, sino una actualización o un incremento del 20% con respecto a la, a la tasa anterior, ¿eh? a, la tasa, a la tasa general. Eh, decir que este tipo de, de incremento también se aplica en, en, en municipios colindantes. Bien, eh, otro punto de, que, que queremos modificar es el, la bonificación del 30% en la cuenta de la cuota íntegra del impuesto para aquellas viviendas que hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, es decir, placas solares y otro, otro tipo de elementos, durante los tres periodos impositivos siguientes a la presentación de la homologación y no al de la finalización de su instalación, que era como venía antes recogido, es decir, tres periodos impositivos siguientes a la presentación de la homologación. Y además, y esto venía también antes recogido, se condiciona la aplicación de la bonificación, a que las instalaciones dispongan de la homologación oportuna, de la licencia municipal preceptiva, y esto es la, la, la modificación, o que hayan presentado la oportuna comunicación previa. Sí, son, son adaptaciones normativas. Bien, eh, el, el siguiente elemento sería, como hemos hecho en el, en el impuesto sobre vehículos, aplicar la bonificación a los titulares eh, de la condición de familia numerosa, pero siempre teniendo en cuenta eh, la renta familiar, familiar estandarizada. Eso sí, con, eh, con bienes, eh, con rentas que no sean en ningún caso superior a 30.000 euros y que el valor mínimo atribuible de la vivienda no sea superior a 300.000 euros. ¿no? Así hacemos un paralelismo también con ese tipo de gravamen diferenciado. Eh, las bonificaciones serían hasta rentas eh, eh, familiares estandarizadas de 10.000 euros el 90%, hasta 20.000 euros el 50% y hasta 30.000 euros el 25% ya hemos comentado qué elementos se tienen en cuenta en esta renta familiar estandarizada otra, otra innovación eh, sería eh, bonificaciones a familias en situación de vulnerabilidad es decir las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por ser preceptoras de pensiones no contributivas, de renta de garantía de ingresos o, de ingresos, de, o del ingreso mínimo vital. Y sería una bonificación del 90% de la cuota. Y finalmente, otra innovación, y esta sería ya la última de la exposición: eh, se hace el mismo tratamiento que se hace a las viviendas vacías en materia de IBI y de recargo de IBI del 50% a los pisos turísticos y habitaciones turísticas. Se equipara así las viviendas turísticas a vivienda vacía. En relación a esa bonificación que hemos apuntado de vivienda vacía, que es un recargo del 50%. Hay una excepción a ese recargo de vivienda vacía, que es a viviendas que, que donde se realizan eh, actividades económicas, sobre todo está pensado para, para actividades eh, liberales, abogados, dentistas, etcétera, eh, es decir, destinadas a uso terciario. Lo que hacemos es a esa excepción le aplicamos una excepción y es que no, no entren, eh, pues que no se, no, te, no se acoplen a dicha excepción esas viviendas turísticas y, y que se equiparen finalmente. A vivienda vacía, ¿no? Y se les aplique ese recargo del 50%. Es que arriesgo. Vale. Eh, como. Eder. Bueno, como anteriormente he comentado, eh, pues eh, muy bien el, el las eh, incluir en las bonificaciones a las eh, bueno, eh, adaptar el índice de, de la renta familiar, eh, también eh, a las personas en situación de vulnerabilidad. Las placas fotovoltaicas también, pues eh, hay que, bueno, como se viene impulsando, pues eh, por ese lado también. Y creo que es, es novedoso el, bueno, la introducción de ese recargo a, al, a, a las viviendas por encima de, con un valor catastral por encima de los 300.000 eh, euros, que, bueno, que, que no es valor de, de mercado, sino que es eh, eh, 300.000 euros, estamos hablando de viviendas, eh, bueno, pues eh, viviendas muy potentes que creo, si tiro de memoria un poco, creo que eran 219 viviendas. Entonces, pues bueno, en el ámbito municipal el, el margen que hay para, para redistribución, para aplicar eh, bueno, pues, eh, un, objetivos de redistribución es un poco limitado. El, el IBI es uno de esos puntos, un impuesto que, en el que se puede aplicar eh, criterios redistributivos y creemos que bueno, eh, esta línea es, es buena. Eh, se puede avanzar eh, en este sentido y, y creemos que, pues, bueno, que es un punto bastante eh, positivo y luego también eh, bueno pues el de los pisos turísticos que bueno eh, había ahí un pequeño un hueco por el que bueno, pues, eh, algunos pisos eh, se acogían a, a esta bueno pues, eh, se eliminaba el recargo porque bueno había una actividad económica y bueno creemos que la excepción de la excepción pues, tiene, tiene un sentido en, el, en un momento en el que bueno pues en Sopela eh, falta falta vivienda eh, residencial y bueno, pues en la que los pisos turísticos eh, cada día pues eh, hay más y bueno, creemos que, que tenerlo en cuenta como actividad comercial, pues bueno, ahí te, tenemos un, bastantes dudas y creemos que que se cuente como vivienda vacía pues eh, tiene todo el sentido del mundo y, y bueno, pues totalmente a favor, es que eso Suri, Teresa no te oímos Teresa es el micrófono apagado digo que no hay mucho más que añadir eh, bueno, pues las bonificaciones, mis traducciones están bien y bajo el criterio de que el que más tiene más paga, pues las viviendas casoplones que se ven por allí, pues es lógico que paguen más. Y bueno, eh, lo, yo formo una de mis preocupaciones sobre las viviendas de uso turístico que proliferan cada vez más. Y bueno, pues también es lógico que sí, es una actividad. Una actividad económica, pero no es una comida, una, una, una actividad económica un poco atípica, digamos, y produce una serie de, de distorsiones en, en las poblaciones que tienen demasiadas viviendas turísticas, se generan más residuos, etcétera, etcétera, y bueno, pues creo que es conveniente pues, grabar un poco más el uso, este uso a esas viviendas. Incluso yo, no sé, tendría que analizarlo más. Incluso creo que eh, la tasa por, por vivienda vacía, eh, que pararla, creo que me parece un poco escasa. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí porque mm, tengo que analizar bien y hacer una reflexión. Ya haremos al respecto. Gracias. A ti, Marisa. <coughs> Eh, únicamente decir que estamos de acuerdo en que se hagan recargos a las viviendas de temas que son más caras y, y a las bonificaciones que, que por fin pues, se va haciendo un poco según eh, las, las economías de cada uno real, no solo con los ingresos, sino aparte del salario, sino otros ingresos que puedan tener. Es que recasco, Angelines. Sí, bueno, eh, el conjunto nos parece positivo, nuestro voto va a ser afirmativo, pero ya lo comenté en la comisión que hay algo que nos plantea ciertas dudas, que eso no va a significar lo que os he dicho desde un principio, que el voto va a ser afirmativo, pero esta innovación del tipo de gravamen diferenciado del 0,25 con 2 para viviendas de valor catastral superior a 300.000, a mí me, me entra un poco la duda porque todas las actualizaciones, como ha dicho UNAI, yo est estamos de acuerdo con las actualizaciones que sean actualizaciones que no sean subidas, se revisten todos los años, eh, se suele comparar con los municipios cercanos y la comisión se nos comentó que en Guecho se aplicaba a los de 275.000 y en Verango 900.000. Era como un contraste bastante pues, muy amplio, no, muy diferente. Entonces. Eh, yo creo que esos 219 viviendas que sí nos dijeron que eran 219 frente a los 12.000, que es el conjunto aproximado que hay en Sopela, eh, sí habría que quizá analizar, baremar eh, a partir de 300.000 o si hay, hacer tramos de 300 a 400, digo un ejemplo de 400 a 500, ir analizando y diferenciar ese tipo de agravamen en vez del 0,25 con 2 generalizado. Igual empezar, no sé, con el 0,22, 0,25. Creo que eso lo tenemos que analizar mejor, viendo cómo lo vamos a volver a trabajar el, el año que viene, pues ver también en ese conjunto de las 219 eh, qué quejas, qué situaciones hay. Creo que es algo que sí somos innovadores, pero, pero el por qué verango 900.000 y hecho 275 y nosotros 300. No sé, de algo hay que partir. Pero nos entra un poco esa duda de, de que igual hubiese sido mejor hacer eh, como tramos. Pero, pero ahí lo dejamos para poder trabajar y analizar en el siguiente año. No vamos a paralizar algo que tiene que entrar en vigor en enero de 24. ¿eh? Y todo lo, lo demás, pues estamos de acuerdo. Esto es la duda que se nos plantea. ¿Vale? Pues eso decir que el tema de los pisos turísticos o la preocupación por los por las viviendas turísticas apareció en el monográfico, fue por parte de la de la asociación vecinal de de la alternativa vecinal de, de Sopela, dicho así en general, nos costó darle empaque jurídico o fiscal, se le ha dado. Eh, Creemos que, que puede sentar un precedente en relación a que en Sopela ya hay 65 viviendas turísticas y 10 habitaciones turísticas. Esto puede ser que vaya, que vaya eh, en sentido ascendente y es posible que, que, que esos eh, propietarios de esas viviendas si solici solicitasen la excepción del recargo de vivienda vacía ¿no? por, por acti actividad económica. Por eso hemos presentado ya en esta, en en esta en, en para el siguiente ejercicio esa excepción. Hay que decir con total transparencia que en el año 2022 se dos eh, pisos turísticos solicitaron esa excepción y en el año 2023 cuatro. O sea, no son eh, importes o, o cifras importantes de momento. Pero pero va, la tendencia es, es, es eh, creciente, entonces mejor cuidarse eh, mediante estos mecanismos ¿no? de contención de este tipo de, de prácticas, pero llegamos a, a lo que llegamos ¿no? es, eh, mediante esta, esta medida fiscal, ¿no? como ha dicho Teresa, y que habrá que analizar mucho más en profundidad y no desde el terreno fiscal el tema de, de las viviendas vacías. Y así tomamos eh, ese, ese mandato. Y lo que ha comentado Angelines, así es. Eh, es un experimento en Sopela, no tanto en la comarca, es, eh, en la comarca también, porque ahí somos eh, innovadores, en Gecho ya, ya, ya se aplica, con, un, con una tasa mucho mayor, porque Gecho ya eh, parte de, de, una, de, de un tipo de gravamen mucho más superior. Al de Sopela. Sí. Eh, se trata de 219 viviendas. Eh, teníamos que partir de un, de un, de un techo y, y esa fue eh, la, la decisión. Creemos que es una medida adecuada. Creemos que este tipo de, de viviendas con valores catastrales altos tienen que, que grabársele más y, y ya veremos la, cómo la evolución de, 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 esta, de esta medida. Es cargasco. Que Cartona y Ducha, ¿alguien quiere hacer algún comentario más? ¿Es? Vale, bueno, vamos que te quinas y cogara. Naya. josu Barbarías. Bye. Arancha. Bye. Unay. Ni. Bye. Teresa. Sí. Marisa. Sí. gochon Bye. Eder. Bye. Amaya. Bye. Elines. Bye. Yosubar Andalúse. Bye. Ichiar. Maider. Bye. Aichiver. Bye. Alberto. Bye. Miquel. Baonarto Bye. te mate luego puntua. Ahora ahí tendendo gusor chigarren. arequín Alcatecha decreto en berríe matea. Pasamos al punto número 8, de acciones de cuenta de los decretos de alcaldía. A puntua Berri ematea alkatetza dekratua urriaren laukoa, eskontza zibila egiteko alkatetzaren ordezka, ordezkaritzari buruzkoa. Dezion de cuenta, dekretu alkaldia, relativo a delegación de la alcaldía para celebración de matrimonio civil. B. Idaskariaren ordezkaritzari buruzkoa, relativo a delegación de secretaria. C. Irugaren irui erokoko finantza jasangarritasunari buruzko txostenaren berri ematea, diruzaintzako soberakinak gastu orokorretarako erabiltsari dagokionez. Dar cuenta del informe de sostenibilidad financiera del tercer trimestre del 2023 en relación con la utilización del remanente de tesorería para gastos generales. D. Vimia Gotairuco, Udalau Reconto, Nirugarren, Iruyeco, Aren, Beteche, eta Etaornicha, Yei, Ordenche, Covates, Epearen, Berríe, Matea. Dar cuenta del estado de ejecución del tercer trimestre del 2023 y del periodo medio de pago a proveedores. E. Udalau Reconto, Aren, Ogetavi Garna, Laquetaren, Berríe, Matea, Crédito, Ecunchar, Dar cuenta de modificación presupuestaria número 22 mediante habilitación de crédito. F. Udala o recontoren o getairu garren al berri y matea crédito guaycuncharen vides. Dar cuenta de modificación presupuestaria número 23 mediante habilitación de crédito. Federachi garren puntua presas como Sioac a la coricuada. Bueno, para que tú leñique también alguna duda sobre las daciones de cuenta. No, pues pasamos al número 9. Presas como SIOBAC, a la coricuada. Luego, mociones de urgencia se si subiera. No se ha presentado ninguna moción, por lo que pasamos al punto número 10. Escara gal gal Galera, que te va a esperar se Rogos y preguntas y mociones no resolutivas. Comenzaremos con las mociones no resolutivas y dejaremos para el final las, los ruegos y preguntas. vale cómo se va. Bye. En Servi, eh, servicio con lanquilla en Lambaldincha, Ari, Burusco, Sopela causa alternativa a al de político. Ahorquiste tu comoción, moción resolutiva presentada por el grupo político municipal Alternativa Vecinal de Sopela, relativa a la mejora de las condiciones la, laborales de las trabajadoras del SAD. Bueno, punto netan ne, eh H podemos e caldeirane, menda eh H eh, bildu y el Carrequín podemos hemos presentado unas enmiendas a esta a esta moción. Voy a hacer un, un breve resumen de ...de las modificaciones que... ...bueno, de las enmiendas que hemos incorporado... ...bueno, ya hemos hablado con los portavoces... ...bueno, en vuestro caso con Yusuf Gelines... ...para un poco explicar de las enmiendas, ¿no?... ...pues de qué trataban... ...pues eh, hemos solicitamos que se supriman los apartados... ...los apartados que hacen referencia a la normativa estatal... ...y la razón es que... ...nuestro ámbito de actuación es local, comarcal, foral ...o autonómico... ...entonces pedimos que se suprima... ...la referencia a esas normativas en algunos apartados también solicitamos que se sustituya la frase instar al gobierno al gobierno de estado y en su lugar instamos a administraciones locales, ¿no? Pues por el mismo sentido. Y luego lo más significativo es en la parte resolutiva eh, sustituimos el primer punto por lo siguiente, la creación de una comisión dentro de la mancomunidad de Uribe Costa en la que se establezca un calendario para realizar un estudio jurídico y económico sobre la posible municipalización del servicio de ayuda a domicilio con el objetivo que no se vuelva a licitar para ser gestionado por empresas privadas. Y la razón, pues por un lado, se fija el ámbito de actuación, que en este caso es la mancomunidad de Uribe Costa, y por otro lado, se adopta el compromiso de realizar un paso previo totalmente necesario antes de acometer ningún proceso de municipalización. Vale, y esos son. Eh, básicamente las enmiendas que, que hemos presentado algún comentario Eder eh, Bueno sí un poco por eh, al final la, la enmienda lo que busca es un poco aterrizar la propuesta a la realidad eh, bueno pues de institucional en la que en la que se inscribe sopela y también eh, Bueno pues eh, sobre todo en la parte de, de la municipalización que bueno el proceso eh, normativo es una especie de un expediente de municipalización que analiza si la municipalización es la mejor de las opciones. Esa es la, esa es la vía, y, y creemos que bueno, pues, eh, con estas modificaciones, pues bueno, se le da un encaje más ajustado a lo que es la realidad de Sopela, eh, donde bueno, pues los servicios, el SAT está inscrito en la Mancomunidad, y bueno, pues creemos que, que afina un poco más eh, los conceptos y que bueno, pues en este caso tiene mayor sentido con, con la realidad de Sopela que bueno pues que la, la anterior entonces queremos que bueno que la mejora y bueno que le da mayor empaque y, y mayor representatividad a, a nivel de Sopela Teresa es que eh, bueno primero no sé si cómo, cómo canalizar mi intervención porque yo tenía preparada mi intervención a partir de la de la propuesta presentada pero también tengo comentarios que hacer por la enmienda entonces no sé si es el momento de que tomen la palabra para comentar ambas y en relación con esas, la, la enmienda propuesta, si os parece. Bueno, en principio estábamos solo comentando la enmienda, pero si decidís que queréis ya comentar en general, pues eh, os damos la palabra y comentáis en general si queréis tanto la enmienda como la moción. Sí, entonces, Eder, no sé si quieres volver a intervenir nuevamente, por si quieres hacer referencia a la moción. ¿vale? Eh, no, porque bueno, al final creo que con la, explicando la enmienda se explica un poco los, los bueno las mejoras que se le pueden aplicar a la moción y bueno pues aquí quedan reflejadas en nuestra opinión es que recuerdo. Ahora bueno, sí, algo? Vale, pues yo a, a partir además de los puntos de, de que se es, que referencia eh, a mí me sorprendió bastante y creo que ya lo manifesté, la Junta de Portavoces, eh, no sé muy bien a quién representan las mujeres rep republicanas que tienen que ver con el servicio de atención domiciliaria, eh, que tienen sus propios representantes y bueno, pues eh, creo que eso es para falta de respeto a la representación que tienen a través de sus sindicatos y luego, bueno, eh, que son quienes tienen que negociar. Sus condiciones, sus salarios, etcétera, 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 y por supuesto las leyes. Eh, la moción que se presenta, que se presentó, pues yo creo que no sé, no sé si por, por despiste o por lo que sea, o incluso llega a ningunear la negociación colectiva, como si, no sé, se erigen en representantes de algo que verdaderamente no tienen. Eh, Creo que además, eh, bueno, como todos sabéis, recientemente se ha firmado un convenio que llevaba paralizado durante, desde hace ocho años. Estaban cobrando salarios de 2014 y para gran alborozo de las empresas adjudicatarias que veían que así como las, las, eh, las, los, contratos, los, los contratos licitados iban subiendo los precios, ellos no los repercutían en los trabajadores, que es lo que suele pasar. Entonces, bueno, pues para aclarar, decir que, que después de la, lucha, de la lucha sindical, pues se ha conseguido una subida del 17,5% en cinco años, que además se aplicará sobre el salario, la antigüedad y el kilometraje, y se regulan otra serie de cuestiones eh, que tienen que ver con los pliegos de licitación y, otros, y, 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 y una vigilancia sobre las licitaciones y las adjudicaciones. Y... Otros problemas y demandas se, se dejan para la negociación futura. Para ello, se crea una comisión de empleo y organización del servicio para avanzar en, las, en la mejora de las condiciones de estos trabajadores. Por otra parte, que de la moción, pues,